saludientes, estamos acá con Paolo Sangüesa. Él es uno de los organizadores de acá del Bienvenido Septiembre. Le damos la bienvenida a Septiembre desde acá de Lo Roja. ¿Y cómo estás tú, Paolo? Bien, muy bien, muy contento de la gente que ha venido acá. Hoy día tenemos nuestra segunda fiesta de la chilenidad, Bienvenido Septiembre, que lo organizamos junto con el Club Deportivo de Lo Roja. Estamos en este sector rural, que es tradicional acá en La Cruz, para el inicio de septiembre, nuestras fiestas patrias. Oye, bueno, toda la gente que nos está viendo en este momento, atrás está el primer pie de cuerca de acá del evento y había harto miedo hoy día. Yo intenté bailar, lo siento por los bailarines, porque quedé malo para bailar cueca, porque no, tengo que practicar más, todo es pura práctica. Pero sí, tenemos hartos grupos folclóricos locales y de la provincia también, que han venido hoy día a dar esta inauguración de la fiesta de la chilenidad. Oiga, cuéntenos, ¿qué tenemos hoy día acá para ofrecer? Tenemos los stand de los emprendedores, artesanía, venta de productos, tenemos patio de comida chilena, terremoto, tenemos un puesto de cerveza, anticucho, empanada, pizza también está metido por ahí. Y tenemos, aparte, más tarde tenemos el grupo Compañía Tropical y la doble oficial de Yuri, si nos acompaña. Yo creo que el tiempo ya no acompañó ya. Bueno, según lo que dicen en las noticias, que ya no llueve hoy día. Así que podemos relajarnos, probar pipeño, chicha y participar del concurso. Pero se tiene que ir en la micro, tenemos bus de acercamiento. Si toma algo de eso, se puede ir en la micro. Voy a dejar el auto aquí, si quiere, aquí era una jornada riendo, sí, pero se puede ir en el bus de acercamiento. Estaban muy temerosos los emprendedores, la gente, de la lluvia. Pero lo hicimos igual. Dijimos, con lluvia, sin lluvia, vamos a hacer la actividad igual. Lo importante, y que lo que tienen que tener en cuenta, es que la entrada es liberada. La hicimos entrada liberada para que puedan venir a gastar la platita en los emprendedores, ayudar, que la economía está más o menos y los podemos ayudar. Así que vengan, el público, como todos nosotros, es quien nos mantiene a nosotros. Uy, Pablo, cuéntanos algo antes que corras a seguir organizando. ¿A qué hora empieza el concurso de la mejor empanada de La Cruz? Te vemos allá se están armando los concursantes. Vamos a ir a verlos allá de ahí, pero ya estamos a punto. Con cronograma a la una. Bueno, yo creo que vamos a participar con Cromo Medio, grabando un poco lo que va a ser el concurso de la mejor empanada de La Cruz. Yo no participo en el concurso porque lo encuentro todo bueno, entonces después no puedo deliberar con puntaje, porque ya me comí una. Yo creo que varias. Desayuné la empanada, porque también venden empanadas el Club Deportivo también. Así que ojalá, primer lugar 100 mil pesos, bueno, ya están todos inscritos. Segundo 70, tercero 50. Crono Medio se raja con el primer lugar. No, mentira. Ay, ay, ay. Con el primer spot. No, con el primer lugar. Ya, Paolo, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por esta iniciativa. Y aguante ahí la Crucino Activo. Próximo año vamos a tener la tercera fiesta de la chilenidad, a lo mejor. Ya nos preparamos para el otro. Queremos que sea una tradición en la comuna. Así que tenemos primera que la hicimos bien, segunda fiesta de la chilenidad. Y el próximo año. Estamos recién y pensando en el próximo año ya, pero. Está bien, es la actitud. Bienvenido. Gracias, Paolo. Estén bien. Y éxito. Bueno, amigos, estamos acá con la ganadora de la mejor empanada de la fiesta de la chilenidad de acá de Lo Roja. Estamos con Montserrat. ¿Cómo estás, Montserrat? Muy bien, gracias. Oiga, ¿qué le parece haber ganado su primer concurso de la mejor empanada? La verdad es que estoy bastante sorprendida, no pensé ganar, me tenía poca esperanza. Oiga, y yo sé que este es un secreto del mago, pero ¿cuál es el ingrediente secreto? Un secreto familiar de abuela, más que nada. Pero tratar de hacer las cosas con amor y es lo que más da el gusto en la comida. Oiga, me imagino que como herencia familiar pasó de su abuela a su madre y de su madre a usted. Exactamente. ¿Y su madre dónde está? Aquí está. Venga, por favor, para entrevistarla. ¿Cuál es su nombre? Precia Saavedra.
¿Cómo está, señora Frecia? ¿Orgullosa? Sí, sí, sí. Oiga, ¿y la receta que hace Montserrat es calcada la de la abuelita? Sí, aquí aportamos las dos. Nos apoyamos y con mucho cariño, siempre con mucho cariño a la preparación. Oye, yo me doy cuenta acá de la emoción de la señora Frecia y la alegría de Montserrat. Oye, Montserrat, ¿qué pensás tú de la emoción de tu madre en este momento? Es que está súper orgullosa de mí. A veces yo tengo pocas expectativas de mí, pero ella siempre es la que confía en mí más que nada. ¡Qué bonito! Oye, ¿creen ustedes que podamos probar esa empanada? Sí. ¿Dónde está para probarla? Sí, se la traigo al tiro. Vamos para allá, pues la acompañamos. Bueno, estamos esperando acá mientras Montserrat y Frecia buscan la mejor empanada de la fiesta de la chilenidad de acá de Lo Roja. Está media escondida, pero acá tenemos... Preséntela usted, por favor. Mi empanada de pino. Tengo también un emprendimiento que de pastelería y cosas de saladas también. Entonces cuéntenos, ¿dónde la encontramos? En el Paradero 24, en la Vía Jamaica. Y el nombre y en redes, por favor, porque esta nota la vamos a ver en hartas partes. ¿Sí? Ya, se llama Pastelería Adela, en Instagram y en Facebook. ¿Pastelería Adela? Adela. Ok, entonces aquí abajito va a aparecer la dirección y además el WhatsApp de Monse para que la puedan buscar. Ya saben, la mejor empanada de la Cruz es acá de la Monse. Muchas gracias. Oye, y gracias a usted, señora Frecia, por este tiempo y la felicito a ambas porque se nota el orgullo, sabor familiar. Muchas gracias. Gracias a la oportunidad. Que esté muy bien, chaito. Bueno, y seguimos acá dándole la bienvenida a septiembre. Estamos con nuestro amigo Don José. ¿Cómo estás, José? Muy bien, aquí participando de esta Feria de Emprendedores. Primera vez que participo. Como experiencia bonita, primera vez. Con mis productos hechos en casa. Otros igual son comprados, como lo pueden ver. Pero bien, acá estamos. Oye, yo quisiera felicitarte porque esta es una costumbre que poca gente la está todavía cultivando. La del volantín, y sobre todo que es para el mes de la chilenidad, encumbrar volantín. Cuéntanos, ¿tú ya sabes cómo hacer los tirantes y todo esto? Claro, yo me manejo en hacer los tirantes, fabricar lo que es volantín. Ya llevo más de 21 años en este rubro. Es como un hobby para mí, ya que es una parte de la artesanía del chileno. Sí, me gusta mucho esto. Uy, ¿alguna experiencia que hayas tenido con los volantines en alguna otra feria o algún concurso? No, primera vez. Solamente tengo experiencia en tutoriales por YouTube y entrevistas en el diario. Solamente esas son las experiencias con el volantín. Uy, y si nosotros quisiéramos buscarte en las redes para ver estos tutoriales, ¿cómo los pillamos? Se llama Volantín Chileno Calera Stream. Ah, ok. Sí, ahí me pueden encontrar. Ya pues, José, muchas gracias. Ya pues, muchas gracias. Insisto, te felicito por este arte que todavía lo mantienes vivo. Sí, no, y que siga, y que perdure por siempre. Nos vemos, amigo, que estés bien. Muchas gracias. Chaito.